Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. ¿Cómo están, chicos? How are you? ¿Cómo están? Please listen. Did you watch the video? ¿Vieron el video que les dejé en la plataforma? Yes. Listo. ¿Y me pueden decir de qué se trataba? What is the video about? Del plural y del singular. Muy bien, del plural y del singular. Del plural y del singular. Muy bien. There is el there. De cómo podemos decir que hay muchas cosas y una cosa. Exactamente, de cómo podemos decir si hay muchas o una sola. There is y there are. Muy bien, listo. Entonces, sí. Vamos a recordar un poquitico. ¿Sí pueden ver ahí mi pantalla, chicos? Sí, señora. Yes. Entonces, si yo digo, no van a copiar nada, esto es únicamente pasar. Si yo digo, there is, ahorita cambio el tamaño de la letra. There is one apple. ¿Qué estoy diciendo? Manzana. ¿Cómo? La manzana. Muy bien. There is one apple, que hay una manzana. En el videíto no les aparecía one, sino les aparecía una A. También se puede. Pero yo les pongo el one para poder practicar. En el video también nos estaban enseñando que cómo podemos decir que no hay una cosa. Ah, exactamente. También se puede decir cuando no hay, ¿listo? Pero entonces esa la hacemos la próxima clase. Muy bien, Valeria Blanco. ¿Listo? Les estaba diciendo, en el videíto, en vez de one, se aparece una A. También se puede. Bueno, en este caso es am, porque la palabra empieza con una. Pero yo les pongo el número uno, number one, para que repasemos los numbers, ¿listo? Por eso se las enseñé. There is one apple, pero también se puede conocer en el video. Si yo digo, there are 30 apples. ¿Qué estoy diciendo? 30 apples. Hay 30. Hay 30 manzanas. Hay 30 manzanas. Very good. Entonces, recuerden. Hay 30 manzanas. Muy bien, recuerden que el there is, right, y there are, significan, ¿qué significan estos dos? There is. ¿Qué significa there is y there are? Singular. Singular. Muy bien, alguien dijo ay. Singular y plural. Sí, los dos significan ay. Ya cambió la letra. Ya cambió la letra. Ay. Los dos significan ay. Este es el significado en español de there is. Únicamente que there is singular y there are es plural. ¿Listo? ¿Ya lo recordamos? ¿Ya lo recordamos? Sí, señora. Listo. Sí, yes. Listo. Entonces, there is and there are, that means, significan hay, las dos. Simplemente que there is es singular, sí, and there are, plural, sí. Entonces, singular y plural. En el aplicativo, hay... Tenemos 3 exercises, ¿listos? Vamos a empezar por el número, number 3. Voy a ponerlos en silencio para que me puedan escuchar. ¿Listo? Vamos a empezar por el punto number 3. Profe, Andrea, buenos días. Buenos qué pena. Días, profe, ya se conecta, Paula, es que nos pasó un pequeño accidentico y ya se conecta. Muchas, ya, sin embargo, ahí estamos pendientes, profe. Listo, gracias. Sí, señor. Vamos a empezar con el number 3, con el punto número 3. ¿Listo? Porque es un audio. Entonces, como es un audio, nadie va a prender el micrófono, ¿vale? Porque si no, no entendemos. ¿Listo? ¿Listo, chicos?
¿Listo? Yo les ayudo a aclarar si no entendemos lo que dice en español, pero procuremos no prender el audio para no perdernos. Point number three, el punto número tres. Listo. ¿Sí ven la pantalla, chicos? ¿Can you see the screen? ¿La ven? ¡Yes! Listo. Thank you, Emma. Listo. Apaguen el audio, please. Apaguen el audio. Apaguen el audio. Listo. Entonces, dice, part number three. True or false? Pónganme cuidado, chicos. Dice, punto número tres. True or false? ¿Verdadero o falso? Entonces, you have to listen and see, or see, circle the correct answer. Escuchar y encerrar así. Yo le hago clic aquí, pero ustedes allá lo encierran con un color o con el lápiz. ¿Listo? A la respuesta correcta. True, verdadero, false, falso. ¿Listo? First point. El primero. Please. Yo no lo voy a arrollar porque yo no tengo el aplicativo, sino lo tengo en Paint. Entonces lo voy a retrasar. Bueno, Tomás. Listo. ¿Listo, chicos? Please listen. Escuchamos, por favor. La primera. Ay, pero espérenme, porque creo que no pueden escuchar así. Espérenme un momento. Listo. No. No sé si tienes. Dice que es incluso. Ahora sí, ¿ven la pantalla? Me dicen si escuchan, por favor. ¿Ven la pantalla, chicos? Yes, teacher. Listo, la primera. Yes, teacher. Listo, please, silence. First, la primera. Me dicen si lo escuchan. Me ponen así una manito para yo saber. There are two windows in the classroom. Ya sonó la primera. There are two windows in the classroom. ¿Qué dijeron? There are two windows in the classroom. Sí, habla de las ventanas. Very good. There are two windows in the classroom. True or false? ¿Hay dos ventanas? Ventanas en el salón de clase. Entonces, true or false? True. True or false? True. 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 Listo. La primera. True. ¿Acá? Verdadero. There are three windows in the classroom. Esta es la primera. Vamos hasta ahora en la primera del tercer punto. There are two windows in the classroom. No, mentiras, es falsa porque dice two. Escuchen, ella dice, there are two windows in the classroom. No, hay tres. One, two, three. Es false. Es falso. There are two. Apaguen los audios, porfa. Listo, second one, el segundo, cero, o sea, el segundo punto del tercer punto. ¿Qué dicen? Escuchemos. There are three tables in the classroom. ¿Qué dijo? ¿Otra vez? There are three tables in the classroom. There are... Exactamente, las mesas. There are... Three tables in the classroom. Hay tres mesas. ¿Sí hay tres mesas? One, two, three. Three. Listo. True or false? True. Muy bien. True. Hay tres mesas en el salón. There are three tables in the classroom. Ay, apúrese. Listo, vayan apagando los audios para que todos podamos escuchar. Por favor. Aquí estaba la otra, no sé qué se dice. La primera es falsa, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Fair one. La tercera del tercer punto. There is a ball on the floor. ¿Quién la entendió? Please listen. Escuchen, porfa. There is a ball on the floor. There is a ball, una pelota. There is a ball on the floor. Flor es el piso. There is a ball on the floor. Hay una bola. Hay una pelota en el piso. True. Very good. True or false? True.
True. Con cuidado, princesa. Listo. Next one. El punto 4 del 3. Please listen. ¿Van a escuchar? There are 13 chairs in the classroom. ¡Ay! Es un número. There are. Están hablando de las chairs, las sillas. ¿Listo? Y ella dice un número. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. 13. What number is it? 13. What number is it? 13. ¿Y hay 13? Now, how many chairs are there? ¿Cuántas sillas hay? 1, 2, 3, 4, 5. No, hay 12. 12. Falso porque hay 12. Ella dice 13, 13. Listo. Fifth, la quinta del tercero. There are 5 children in the classroom. There are 5 children. Children, niños. There are 5 children in the classroom. Yes or no? No. 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 Ningún niño. True or false? Falso. False. Listo. False. False. Listo. False. Listo. Todos vamos ahí, chicos. Yes, teacher. Listo. Listo. Next one, la siguiente. Number 6. Número 6 del tercero. There is a computer in the classroom. Ay, a ver quién la entiende. Es fácil. Es there is. Acuérdense que la primera palabra o es there is o es there are. ¿Listo? Esta es there is. Y dice que, a ver, ¿quién la entiende? Computer in the classroom. Muy bien, very good. Computer. Muy bien. There is a computer or one computer. True or false? How many computers? Dicen que si hay un computador. Listo. Yes. True. Verdadero. Verdad. Listo. True. Muy bien. Nos quedan dos del tercero. Listo. Next one. La siguiente. A ver qué dices. There is a picture on the wall. Picture. There is a picture. Picture es un cuadro. Listo. Watch es el gato. No, no, teacher, no. No. There is a picture on the wall. ¿Hay un cuadro en la pared? There is a picture on the wall. No. No hay. Entonces, no. False. No one. No hay nada. Anything. No hay nada. Nothing. No hay nada. ¿Listo? Y nos queda uno. ¿Todos van ahí, chicos? Yes, teacher. Listo. Listo. Last one. La última del tercero. Please listen. There are 2 biscuits on a table. Biscuits. Do you know what are biscuits? Los biscuits son, hagan de cuenta como es. Y hay un tablero. No. Yes. Biscuits. ¿Qué son los biscuits? Es comida, ¿listo? Los biscuits son, en este caso, sí, aquí. Exactamente. Sí, how many? Esperen a ver cuántos dice ella. There are 2 biscuits on a table. 2. Yes or no? Yes. Yes. 1 and 2. Miren, hay 2. Yes. 1 and 2. True. Listo. Tenemos todas las del tercer punto. ¿Listo? ¿Todas van en el tercero punto? Sí, profe. ¿Terminamos el tercero? Sí. ¿No terminaron el tercero? Ya lo... ¿Lo puedes poner? Listo.
Listo, profe, ya podemos pasar a la segunda. Listo, pero entonces ahora nos vamos a ir al primer punto. Profesora, la podemos molestar un momentico, lo que pasa es que nos quedamos sin internet y no pudimos escuchar nada de lo del tercer punto. Solamente pues estamos señalando lo verdadero y lo falso, pero no pudimos escuchar nada. Si hacemos un repasito pequeñito de cada punto. Ya terminé. Sí, es, ya tenemos. Pero solamente es como por escuchar. Listo, sí. Espérenme, hacemos el primer punto y el segundo y al final les vuelvo a poner el tercero, ¿listo? ¿Listo, Camila? Sí, ya terminé, profe. Sí, por eso. Ahorita, al final, hacemos otra vez el tercero. Listo, please, first point, el primero. ¿Listo? El que dice grande, there is, there are. ¿Ya se ubicaron ahí? ¿Sí? Yes, teacher. Listo. Yes. Dice, first point, ahora sí el primero. Complete with there is and there are. ¿Listo? Vamos a completar con there is y con there are. Te leo la primera. Espacio a t-shirt. This is a t-shirt, la camisa. T-shirt on the bed. Hay una there is. There is, muy bien. There is, ¿qué es singular o plural? Singular. Singular, muy bien. There is. Singular. There is. Recuerden que puede ser one o en este caso la A. ¿Listo? There is a t-shirt on the bed. Una camisa sobre la cama. Next one. Two. ¿Cómo es two? ¿Será there is o será there are? There are. There are porque there are. Very good, Siley. Two on the floor. ¿Qué dice la oración? There are two books on the floor. ¿Qué traduce? Floor es el piso. Profe, ¿escribimos lo que tú estás escribiendo? Sí, señora. ¿Qué será? Floor es el piso. ¿Qué traduce esa oración? Hay dos libros en el piso. Muy bien, Paula. There are two books on the floor. Muy bien. ¿Listo? Can I continue? ¿Puedo seguir? Sí, señora. ¿Sí? ¿Está muy difícil? No, está fácil. Yes, sí, está facilísima. ¿Listo? Facilísima. Fácil. Listo, please, listen. Está fácil. Voy a preguntar y les voy a señalar. Es el cepillo de dientes. Espérame. Feliz. Escúchenme, por favor. Feliz. Silence. La siguiente dice. A scarf on the floor. This is a scarf. What is a scarf? What is a scarf? Aquí. This is a scarf. Ufanda. La ufanda. There is porque es. ¿Por qué pongo there is? Porque hay una. Porque es una sola. There is are on the floor. ¿Qué dice la oración? ¿Qué traduce la oración? Sí, profe, hay una en donde hay los libros. Que hay una bufanda en el piso. Very good, Emma. Que hay una bufanda en el piso. There is a scarf on the floor. Que hay una bufanda en el piso. Very good, muy bien. There is a scarf on the floor. Listo. Next one. ¿Puedo seguir? Can I continue? Yes. Listo. La siguiente dice, four pictures on the wall. Pictures, los cuadros. Four, el número cuatro. Esperar, muy bien. There are cuatro pictures, cuadros on the wall, en la pared. ¿Hay cuatro cuadros en la pared? ¿Yes or no? Yes. Miren, one, two, three, and four. There are four pictures on the wall. Listo.
Bueno, les voy a explicar una cosita. Una aplicación desorganizada. Sí, señora. Pongan sus audios en silencio un momentico. Esta palabra many, que aparece en la siguiente oración. Dame cuidado. La palabra many que aparece en la siguiente oración es como para, es significa muchos. ¿Listo? Entonces, ahí no hay un número, pero sí está la palabra muchos. Entonces, ¿cómo es muchos? ¿Qué pongo? ¿There is o pongo there are? There are. There are. Listo. There are many books, libros, on the shelves. Los shelves son los estantes, las repisas estas de aquí. ¿Listo? There are many books on the shelves. Libros en el estante. Sí, hay muchos. Hay muchos libros en la repisa o sobre la repisa. Aquí, si se dan cuenta, está on y es una preposición de lugar. Ya las habíamos aprendido. ¿Listo? ¿Van ahí conmigo, chicos? Chicos. Sí, señora. Listo. Sí, señora, profe. Listo, next one. Señora. Ya saben qué significa book. Ya sabemos qué significa bed. Libro, cama. There is, muy bien. Hay un libro sobre la cama. There is a book on the bed. Hay un libro sobre la cama. Aquí está abierto. There is a book on the bed. There is a book on the bed. There is? There is a book. Sí, señor, uno solo. Ah, por eso les decía que puede ser a o puede ser one. No siempre van a encontrar el one, ¿no? El número uno. Van a encontrar esta A que aparece acá. Pero solo con there is. Listo. Hasta ahí. Listo. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Listo. Next one. La siguiente. Laptop. What is laptop? ¿Qué es no, un laptop? No hay. ¿Qué es un laptop? ¡El computador! Listo, very well. ¿En what is it? ¿Hello? There is. ¿En what is it? There is. ¿Pero what is it? Listo. There is a laptop on the floor. ¿Hay un qué sobre qué? En el... Hay un computador sobre o en el piso. No. ¿Listo? ¿Listo? What happened, Sarit? ¿Qué pasó, Sarit? ¿No me estás entendiendo? Sarit. Chicos, si no me entienden, pregúntenme, por favor. Sí, señora, voy contigo. Sarit. Yo también, profe, yo también voy contigo. Sarit, ¿me entiendes? Sarit. ¿Entiendo, Sarit? Bien, profe. Dale, Sarit, tranquila. No llores, Sarit. Listo. Aquí pasa otra cosa igualita. Son papers, es como un sinónimo. There are, sí señor, there are, pero les voy a explicar por qué there are. Este son es algunos, ¿listo? Entonces, como es algunos, es plural, significa there are. Entonces, there are some papers, papers, todo esto que está botado aquí. Sí. ¿Los qué? Hay algunos papeles en el piso. Very good, Chayli, muy bien. There are some papers on the floor. Muy bien. ¿Listo? ¡Ay! ¿Ven la pantalla? ¿Están conmigo? Yes, teacher. Listo. Ya lo hicimos. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 8. There are some papers on the floor. Listo. Ustedes me dicen si podemos pasar al segundo punto. Ese es más fácil porque es de... Teacher. Yes, profe. Yes, teacher. Yes, teacher.
segundo. Ya lo pongo. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Lo están viendo? Señora, sí. Yes. Yes. Yes, teacher. Next one. También es de considerar. Si tienen la palabra aquí, si se acuerdan que yo les había dicho, no siempre es con las cosas de la casa. Hicimos con las cosas del colegio, hicimos con las cosas de la casa y ahora lo vamos a hacer con estos animals de acá. Listo, que nos van a coger colores, con colores. Dice, read the sentence and match. I can eat. Listo, entonces la primera dice, there are three horses. ¿Qué significa? There are three horses. Tres caballos. Very good. Caballos. Unen ahí. Three horses. Y la unen. There are three horses. Singular, ¿no? Ah, ¿sí vieron en el video que el muñequito hablaba de una comita? Sí, señora. Esa comita es el mismo de Riz. ¿Listo? No se vayan a confundir. Es como... Eso se llaman contracciones, pero bueno, es como para que no se confunda. ¿Listo? La segunda. There is a goat. This is a goat. This is a goat. Espera un poquito, con el color que queramos. Sí, señor. ¿Listo? This is a goat. Es como una cabrita. ¿Listo? There is a goat. ¿Qué dice la oración? There is a goat. Yes, in Spanish. Hay una cabra. La unen. There is a goat. La unen. Con la cabrita. ¿Listo? ¿Cómo va, Sarit? Bien. ¿Listo, Sarit? ¿Van ahí conmigo, chicos? Yes. Listo. Yes. La número tres. La otra quiere decir... ¿Señora? La otra quiere decir, hay una vaca. Listo, sí, señora. There is a cow. Hay una vaca. ¿Dónde está la vaca? Arriba. There is a cow. Hay una vaca. ¿Cómo vas, Camila? There is a cow. Hay una vaca. There is a cow. ¿Listo? ¡Listo, profe! ¡Listo! Next one, la cuarta. Dice, there are six chickens. Dice la oración. ¡Hay seis pollos! Listo, hay seis pollos. ¿Dónde están los pollos? Entonces, there are six chickens. Y lo uno está chickens. There are six chickens. ¿Listo? ¿Cómo van? Estoy contigo, profe. Listo, there are six chickens. Fifth, ¿quién lee la quinta, pero en inglés? ¿Quién? Farmer. Farmer es el granjero. ¿Quién me lee la quinta, pero en inglés? There are two farmers. ¿Cómo? There are two farmers. Listo. Who can read six? ¿Quién quiere leer la sexta? Yo, profe. Listo, léela. Bien. La sexta, ¿eh? Jokes, very good. El pico y el pico. Aquí abajo. There are nine, nueve. Aquí abajo. Profe, ¿puedes dar subir un poquito hacia arriba? ¿Ahí? Gracias. Gracias, profe.
Bueno, ahora ¿listo? There are 9 dogs con los paticos. Este es el chico, pero debajito hay 9. Este no, ¿no? Que este es uno solo. Profe, ¿las 6 con los patitos? Sí, con la de abajo, con los 9. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Who wants to read number 7? ¿Quién lee la séptima? Profe, listo, Sara Lucía, léela, Sara Lucía. There are bees. Es que se están, no, la sexta, la séptima. La séptima. Sí, la séptima. Sheep es la oveja. Listo, Sara. Muy bien, Sara y Valeria. Listo. There are 7 sheep. 7 ovejitas aquí. ¿Listo? Van ahí, chicos. Who wants to read number 8? ¿Quién quiere leer la octava? Sebastián Fonseca. Listo, Sebastián Fonseca. Dale. No. In English, Sebastián. There is a bee. There is a bee. And what is bee? La abejita. Sebastián. Abejita. There is a bee. Muy bien. There is a bee. ¿Nos queda una? No, nos quedan dos. Profe, yo. Listo, yo Paula. Dale, Paula. Number 9, Paula Sofía. There is a duck. No. La number 9, Paula. La no número 9. Acá. There are four. Pigs. What are pigs? ¿Qué son los pigs? ¿Los qué? Pigs. ¿Los qué? Los cerditos. Cerdos. Muy bien, Paula. There are 4 pigs. Eso, ahí. ¿Ya terminaste, Siley? Listo, dale, Mariana Tangua. Read number 10. ¿Sí? ¿Es lo que quieres decir? Ah, sí. Dale, Mariana. There is sí a duck. Muy bien. ¿Y dónde está el que es uno solo? Listo, thank you, Mariana. Muy bien, chicos. ¿Sí lo completaron? Yes. ¿Listo? Yes, teacher. Finish, yes. Se nos va a acabar el tiempo. Bueno, creo que todos terminamos y alcanzamos a hacerlo, ¿cierto?